afortunado que dijeron que son biodegradables, pero bueno, no hay que dejar también lo que el fuego... Descafuego. Sí, descafuego, que implica un riesgo por el fuego que pueden generar posteriormente algún incendio forestal. Así es. Bueno, oigan, mucha información, como siempre, en el periódico Excelsior, el periódico de la Vía Nacional, pero también, como se los dijimos, completamente en vivo, 10:14 de la mañana, está con nosotros Efrén Argüelles para picar la noticia, flacos? Flaco. ¿Cómo están, amigo? Inicio de semana. Ahora me tocó estar de este lado. Ahora vamos a estar de este lado y tenemos que guardar cierta distancia. Sí, porque es importante tomar algunas medidas, como las medidas que están tomando las autoridades del gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública señaló que adelanta el periodo vacacional, aunque es importante recordar, no se trata de tomar las maletas e irse de vacaciones. No. La mejor recomendación, por lo que estamos viviendo en relación al coronavirus COVID-19, es quedarse en casa resguardados. Uh-huh. ¿Les parece bien? Vamos a ver los detalles de la información. Con la finalidad de evitar contagios del COVID-19, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, decidieron adelantar el periodo vacacional de Semana Santa, así como suspender todos los eventos deportivos, ceremonias y actos cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos del país. En conferencia de prensa, el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, acompañado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la suspensión de las actividades de eventos cívicos en las escuelas de todos los niveles. Destacó que una de las medidas que se decidieron fue adelantar el periodo vacacional de Semana Santa con la finalidad de mantener un aislamiento preventivo en el sector educativo. Que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa, desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo, y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días, en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar 2 semanas, 10 días que no va a haber clases, porque las otras 2 semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar. Moctezuma Barragán enfatizó que se va a instalar una comisión de salud en las escuelas con la finalidad de apoyar en la instalación de filtros para coadyuvar en la higiene escolar, no solamente para el coronavirus, sino de forma permanente. Que en cada escuela de la República se va a instalar una comisión de salud. Esta comisión de salud se debe de instalar dentro de los consejos de participación escolar. Si existiese alguna escuela que no tuviera el consejo instalado, aprovecharía para instalar su consejo de participación escolar y dentro de él la comisión de salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. Dentro de la Comisión de Salud se incluirá a padres de familia y tutores de los menores de edad que deberán de realizar el primer filtro en sus hogares con la revisión de síntomas y lavado de manos de los niños antes de acudir a su plantel, todo por escrito en una hoja que deberán ser entregadas a los profesores. También, los profesores deberán de crear un filtro para la revisión de los alumnos antes de la entrada a clases con la finalidad de evitar contagios. En dado caso de que un alumno tenga los síntomas del COVID-19, de inmediato se suspenderán las clases en esa escuela. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Del 20 de marzo al 20 de abril, periodo vacacional, lo adelantan así las autoridades. Y qué bueno que lo hicieron. Como una medida para quedarse en casa y no necesariamente andar por las calles y de esta forma apoyarnos todos, porque justo estoy seguro que todos, sí, si nos unimos, tomamos estas medidas, vamos a salir adelante. Pero entrecomillar el periodo vacacional, porque realmente es para que nos quedemos en casa. Ahorita lo que decían en la mañana, Acapulco al 93% de su capacidad, entonces, pues no se trata de eso. Es como llevar el virus de la Ciudad de México para allá, exacto, o bien de otros estados. Pues ya está el primer caso en Acapulco de vacaciones. ¿Ah, sí? ¿Cierto? Sí, ya se registró el primer caso. Y ya lo platicábamos, Efraín, hay muchas actividades
cosas que pueden hacer con los pequeñitos. ¿Qué hacer en casa con los pequeños? Hay muchos tutoriales en YouTube que pueden checar para que puedan construir cosas, varias manualidades. Importante fomentar la lectura con los pequeños. Aquí vamos a tener varias cosas para que aunque es importante también recordar que en los periodos vacacionales, un periodo vacacional normal, se incrementan los accidentes en casa porque los pequeños muchas veces están desesperados. Ahorita toca estar atentos en todos los sentidos. Y también la Secretaría de Salud hacía una recomendación que de preferencia no dejen a los niños para que los cuiden los abuelitos, de preferencia. Exacto. Yo sé que es muy complicado porque si los ambos papás trabajan y no tienen a lo mejor dónde dejarlos, pues es la única opción. Pero de preferencia que no los cuiden los abuelitos. Y tener conciencia con las personas mayores también, ¿no? Los pequeños, sí. Porque tengo entendido que son los que más a los niños y a los adultos mayores. Oye, pero mayores sí hacerlo para que propensos. Sea solo un tiempo, ¿sabes? Para que no, esto no sea prolongado y nada más sea en esta medida de prevención. Entonces, busquemos la forma de readaptarnos estas 2-3 semanas. Hagamos un sacrificio. Es un buen momento para unirnos más como familia, sí, ¿cierto? Estar al pendiente uno de los otros, apapacharnos con las medidas también. Pero bueno, no solamente es el coronavirus COVID-19, también hay un brote de sarampión. Son 16 los casos que se han registrado aquí en la Ciudad de México. Es un tema también delicado. Son 16 los casos. ¿Cómo identificar los síntomas de sarampión? Es importante estar al pendiente. Si tienen temperatura por más de 3 días, acudir a su médico. Y también si tienen los ojos rojos y presentan fluido nasal, son algunos de los síntomas del sarampión. Es importante, si presentan esto, platicarlo con algún familiar y acudir con el médico para que les puedan dar los medicamentos correspondientes. Y de esta forma también apoyarnos, no salir de casa. En el caso de sarampión también es importante quedarnos en casa, quedarnos resguardados, ¿sí? Totalmente. Y bueno, en todo este entorno que estamos viviendo entre el sarampión y coronavirus, dicen las autoridades que el viacrucis en Iztapalapa hasta el momento, hoy, que sí va. Que siempre sí. Que sí va. Que sí va el viacrucis en Iztapalapa y se espera el arribo de por lo menos 2 millones de personas. ¿Pero cómo va a pasar al viacrucis? Eso. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, porque la primera recomendación estamos es precisamente... Estamos a 15 días, ¿no? Estamos a 15 días. Uh-huh. La primera recomendación es precisamente evitar esos lugares tan concurridos para no estar en contacto con otras personas. Entonces, si van a tomar la medida de suspenderlo, sería la primera vez. Imagínate, si en el concierto del fin de semana pasado fueron 44,000 y aquí estamos hablando que son cerca de 2 millones de personas. Solamente el Viernes Santo, contando el jueves, el viernes, el sábado, son 5 millones de personas. ¿Cómo de personas es que van a visitar la alcaldía Iztapalapa? La gente estamos informados, estamos viendo lo que está pasando. Hay que tener un poquito de conciencia, ¿no? Es que lamentablemente no es una orden de la Secretaría de Salud, del gobierno. Necesitamos que esto se implemente de forma. Pero ¿para qué te esperas? Vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Vamos a tener fe y creer que todo esto va a cambiar de manera favorable. Que así sea. Y muy importante, no caer en pánico, no caer en esta psicosis colectiva que muchas veces hace más daño el pánico y la psicosis. Oye, las compras de pánico, ¿no han visto? Sí, ¿qué tal? En todos los supermercados. Y esto lo único que hace es que gente que realmente necesita estos productos, y si está enfermo realmente y los vaya a comprar, que los encuentren. Los limitan de forma. De hecho, ya lo están limitando a 3 productos de limpieza en algunos establecimientos por familia. Necesitamos estar bien todos. Sí, tenemos que tomar algunas medidas, tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo, pero no caer en este pánico colectivo, no caer en esta psicosis, porque muchas veces nos puede generar más daño a nuestra mente que lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Y para concluir, ¿qué está pasando en la estación Tacubaya del Servicio Sistema de Transporte Colectivo Metro? Recordarán que la semana pasada chocaron los trenes, una persona muerta, más de 40 personas lesionadas. Informaron las autoridades que posiblemente hoy lunes, sería reabierta la estación Tacubaya. Desde muy temprano estuvimos por ahí, estuvimos trabajando para el noticiero con Francisco Sea y encontramos que aún se continúa cerrada la estación Tacubaya. Hay únicamente, ya están en las pruebas del paso de trenes en las vías que se vieron dañadas precisamente por el choque de los convoys, pero han informado las autoridades que posiblemente mañana martes será reabierta la estación Tacubaya para esta forma normalizar el servicio. Únicamente continúa el servicio gratuito por parte de camiones de la policía que fueron improvisados para trasladar a las personas de Tacubaya hacia Chapultepec y camiones de la RTP para trasladar a las personas hacia Observatorio. Perfecto. El servicio es gratuito. Pueden acudir allá a Tacubaya para trasladarse a diferentes destinos. Gracias, Efraín. Vamos a seguir con mucha información, por supuesto, aquí en Sale el Sol. Pero también les decimos, como siempre, se activa alerta Amber para localizar a una menor de 15 años de edad de nombre Viridiana Guadalupe Jiménez García. Ella fue vista por última vez el día 15 de marzo de este 2020 en la colonia Argentina. Esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos viendo en pantalla su fotografía, sus datos también.
bien, como siempre les decimos, juntos, unidos, los buenos somos más y podemos hacer la diferencia. Ya hemos visto que esto ha tenido un resultado exitoso. Sí, claro. Así que sigamos poniendo atención y a no ser ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor, porque quizás está cerca de nosotros y podemos detectarlo. Ya lo decíamos en la mañana, hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Así es, apoyarnos y juntos vamos a salir adelante. Así es, gracias, Fer, vamos a continuar. Gracias a vivir. Espectáculos.